Please do not think for a moment that I speak out of envy or resentment. To the contrary, I love my brother. But growing up in his shadow will be a difficult circumstance, impossible to overcome. In any case, the whole world, and our small family, of course, welcome you, Wolfgango, you and your musical genius. En ocasiones el nombre de Wolfgang Amadeus Mozart impone un aire casi sagrado, genio precoz, artista prolijo e inmortal, pero la tarde de este domingo el recital Mozart, sus mujeres, su vida a través de su correspondencia privada, lo reveló en toda su humanidad. Como parte de la temporada 2015 de la Camerata Campbell, este concierto creado en conjunto por la actriz Angélica Aragón, el director concertador Gordon Campbell y su esposa Gianella Román, ofreció un viaje por la obra y la vida del genio de Salzburgo a través de una serie de cartas. Las palabras de Anna Mozart, hermana de Wolfgang, Ana María Walburga Pärt, su madre, su esposa Constance, de su prima y del mismísimo genio, lo mostraron desde su advenimiento al mundo, calificado como un milagro, por su don para sentir, comprender y crear música, a su destino final, la fosa común. Angélica Aragón dio voz y color a pasajes jocosos, dramáticos, desconcertantes y curiosos que ofrecieron un perfil único del compositor, niño travieso y atrevido, talento deslumbrante, joven impetuoso, hombre lujurioso y pícaro, marido y padre amoroso, artista consagrado a su visión y acosado por quienes eran sus patrones. Para crear una atmósfera a cada periodo y vivencia del artista, la Camerata Campbell, compuesta por Olena Bogaichut, Jordi Vila, Carlos Guadarrama, Bende Gus Kovacs, Aigul Kulova y Gordon Campbell, con la destacada participación de la soprano Perla Orrantia, demostraron su solidez, precisión y capacidad de dar vida a algunas de las piezas más importantes del universo Mozart. Al final, el elenco artístico pasó a recibir la ovación del auditorio, entre quienes se encontraban José Ángel Espinosa Ferrusquilla, padre de Angélica Aragón, el presidente municipal de Mazatlán, Carlos Felton, José Ángel Pescador Osuna, presidente del Colegio de Sinaloa, y el licenciado Raúl Rico González, director del Instituto de Cultura de Mazatlán, entidad organizadora del evento. From Mozart to his cousin, Anna Maria Tekla. Mademoiselle, ma très chère cousine, you perhaps think that I must be dead. Not at all. How could I write so beautifully if I were dead? At last, I have the honor to inquire how you are and how you fare. If we soon shall have a talk, if you write with a lump of chalk, if I'm sometimes in your mind, if to hang yourself you're inclined. If you're angry with me, poor fool, if your wrath begins to cool. Oh, now you're laughing. Victoria! I knew you could not long resist me, and in your favor would enlist